Venimos a la cita de Emily. Cuz la van a chequear. Están cerrados ahorita para lonche, creo. But yeah, Oreo está jodiendo. Oreo se quiere salir, but no sir. You gotta wait in a car, buddy. It's because it's light. Anyways, está cerrado. You guys want to sit in the stairs? You guys want to sit in the stairs? Yeah, yeah. You do. Anyways, so, si se acuerdan la última vez que trajimos a Emily, para ver si tenía una infección en la vejiga. Y dijeron que no, pero siempre lo mandan a hacer estudios. Y sí tenía una infección chiquita. A maximum infection, dijeron. How about she sit right there? Oh yeah, there's benches right there. Anyway, so después me hablaron diciendo que sí tenía la infección. Go sit over there. Yes. So anyway, so ha estado en antibióticos todos estos días y ahora la van a chequear a ver si ya se le quitó. Pero ella dice que todavía le duele, eso no sé si es puro cuento de ella porque vino al doctor o qué. So, ay, está frillito. Sigue como comemos fuera, pero como en cuanto nos levantamos nos vinimos a la cita, los niños no habían comido más que jugo. Les di un vaso de jugo para que tuvieran algo en el estómago. They don't have Lightning McQueen ones here, mijo. Pero traje a mis bebés para que jueguen un ratito. Oh, that's so good. Esos juguetes no me gustan. A mí tienen stickers y todo, pero son más un papelero que hacen. Prefiero que les den un juguetito. That's so good. Muchachas, se me olvidó que estábamos grabando el día de hoy. I forgot. Voy a abrir la ventana que estoy cocinando. Oh yeah. Estoy cocinando, voy a hacer chilito de carne. Ya hice mi chile, aquí está. Es el mismo chile que hago como el chile de tomatillo con tomatillos y chile de árbol. Pero lo hago más caldudoso. Porque es como un... ¿cómo les diré? Tengo que enseñarles ya que lo haga. Pero se me hace que estar bravo porque, miren, mi mamá trajo estos chiles de Los Ángeles. Y ya están dorados. ¿Sí ven? Y así me gustan. Para no tener que doblarlos porque me hacen toser. Pero todavía me hicieron toser. Ahorita que los molí. Esta es la carne que voy a estar usando. Y estoy cociendo. Ay, mamá, me pegué. Estoy cociendo frijoles. Frijoles de la olla. Aquí es donde voy a cocinar mis tomatillos. Pero ya es lo que estoy haciendo. Como pueden ver, ya nomás estoy guisando así en la carne. Y como ven, ya casi no tiene agua. Y ya probé la carne, está bien suavecita. Acá tengo mi chile. Así yo le voy a echar. Pero no mucha, porque quería que me sobrara más chile como para otras cosas. Me salió bien bravo. Bien bravo que salió. Voy a tener que echar poquita agua porque lo quiero más caldudito que esto. Y luego ya le voy a echar la sal.
Y así quedó. Está tan bueno, pero está bien chiloso. Me gusta que le eché agua, Le eché agua y lo dejé hervir. Luego le eché sal. A mí le eché agua. Y luego le eché poquita más sal. Lo dejé hervir. Y lo probé y estaba ya bien de salsa. Así es, chilito de carne con frijoles de la olla. So good. There you go. Ya nomás le voy a calentar tortillas. Noticia de última hora. Está muy chiloso este mendigo chile. Mira mi pobre César. Está llorando, ¿verdad? ¿No, verdad? ¿O sí? Es que no sabíamos que esos chiles estaban bien chilosos. No puedo. Yo sé que me eché bien poquito y no puedo. No puedo. Jesús. Me arde todos mis labios, ¿sí ven? Parece como que me hice lip fillers. Sorry, my friend. César no sabe ni cómo acomodarse. Luego el semejante platanón que le chira. Oh, wow. So spicy. Los videos que mira Emily. Ya se van a dormir Sebastián y César. Son las 10 apenas. César terminó bien cansado. Hay días que se va a dormir como hasta las 12, pero ahora creo que tenía sueño. Pero anyways, me voy a despedir aquí. Voy a tratar de editar este vlog. Si estaba largo y si no está muy largo, no lo voy a subir. Pero anyways, ojalá que les haya gustado el vlog. Nos vemos mañana. Mañana tengo una cita con... ni sé con quién. Tengo que ir al lugar de la cirugía. No sé si voy a ver al cirujano. Like, I'm confused. I don't know what's going on. Ni siquiera sé dónde está. Tengo que ver el mapa para saber dónde está. Que me mandaron un mapa. I guess it's hard to find. I don't know. Hola muchachas, ¿cómo están? Es martes, el 13 de febrero. Yo estaba bien confundida. Yo pensé que ayer era martes, pero era lunes. Y pensé ahora en la mañana que ahora era miércoles. Anyways, estoy acostada, como pueden ver. Ya estoy lista para ir a mi cita. Ya estoy cambiada. Pero me siento tan mal de la panza. Like, ya, tengo mucho guerrero. No sé por qué últimamente me he enfermado tanto de la panza. It's like, what the hell? Is my body trying to tell me something? Lord, are you sending me a sign? No les he hecho mentiras. Mi panza está bien delicada. Ayer tenía agruras. A lo mejor es porque estoy comiendo mucho chile, ¿eh? Ay, ay, ay. Y yo pienso que tengo gastritis. Nunca me han dicho que tengo, pero... yo tenía una amiga que tenía gastritis y tiene los mismos síntomas. Yo le decía todos los síntomas que yo tenía y dijo que ella también los tenía. Dijo, vete a chequear. Anyways, so... yeah, so estoy mala de la panza otra vez. Últimamente siento que cuando como algo puede ser algo bien chiquitito. Like, let's pretend si como un pedazo de tortilla. Se me infla la panza como si haya comido un buffet. Like, you know. Y ayer le dije a César, me duele la panza. Y you know, ya había sido como unas 2 o 3 horas que había comido y la panza la tenía bien inflada todavía. Y le dije a César, no me siento bien. Y luego, pues comí el chilito que hice ayer. Ya ven que estaba bien chiloso. César no se lo pudo comer. Llevó para lunch y me texteó, dijo que no podía comérselo, o no comió. Ay, Dios mío. No aguantan estos hombres. yo sí comí. A mí sí me gustó, aunque estuviera bien chiloso, pero sí comí. Anyway, so me levanté ahora. Con agruras otra vez, bien feo, heartburn. I was like, oh my god. Fui y me tomé Pepto. Llevé a César a trabajar, regresé, estuve viéndotelo un rato. Vine y me acosté otra vez. Y me dormí y me levanté con ganas de ir al baño. O sea, fui al baño corriendo. Sorry, va a ser too much information, mucha información, sorry. Anyways, no, pues ya de ahí ya no pude parar de ir al baño cada ratito. Y luego ahorita me duele mi panza, like... Aquí es donde me duele, como quien dice, en la boca del estómago. Tengo muchísimo asco, pero asco, like, del dolor que tengo, me hace gag, like, me da asco.
So me tomé un sal de uvas. Ya me había tomado Pepto otra vez hace rato. Ahorita me tomé un sal de uvas. So yeah, mis niños ya están listos. Ellos están en la sala viendo Toy Story. Y yo apenas me cambié. Ya tengo mis zapatos puestos y todo. Pero no, me vine a acostar. I was like, I know. Pero ya yo estoy lista y todo. So me quedé acostada porque no me siento bien. Y ni modo de cancelar la cita. Es like, tienes que cancelar 24 hours ahead of time. Y es like, ¿por qué hacen eso? You know, ¿qué tal si te estás muriendo de uno, de un, you know, que te estás bien mala el día antes de tu cita? I mean, el día de tu cita que tienes que ir, like, I don't know. Pero I don't like. Anyways, so yeah, eso es lo que voy a hacer. Ya me voy a ir. Me quería ir como a las 2 para llegar allá con mi hermana como a las 2:20. Pero acabé temprano, hasta me pude haber maquillado, pero no me maquillé. Y ya no me voy a sacar mi ceja porque yo no sé, estaba peda, creo, cuando me saqué la ceja porque me la dejé bien fea. Y ya saben, yo siempre me quejo de mi ceja, pero nomás les aviso que si me la ven bien peluda estos días que vienen es porque me la estoy dejando crecer. Like, estuve al punto de rasurármela las dos, le dije a mi hermana, me las voy a rasurar las dos para que me crezcan, you know, parejas y toda. Y ya después ya dio formarle la forma. So, a ver cuánto aguanto con las cejas. Y si ven que la traigo ya bien peluda de aquí. So, ya me la voy a dejar crecer. Hoy voy a hacer caldo de res ahora. Quería grabar un video para el Mukbang Channel. Bueno, muchachas, ya salí de la cita. Estaba yo confundida porque yo no sabía de qué era esta cita. Yo nomás, pues me hablaron a recordarme de la cita. Yo me quedé like, okay. Like, so vine a la cita, pero la verdad no tenía ni idea de qué era. So la cita era que me vi con el anesthesiologist, el anestesiólogo, como se diga, el que me va a poner la anestesia para dormirme. Y luego él me chequea mi garganta, mis ojos, que el movimiento de los ojos tienen que ver con unos nervios, dijo él. Dijo que me van a poner un tubo en la garganta cuando me duerman, me meten un tubo para poder respirar, y el sol tenía que estar de este lado ahorita. Oh. So ya, me van a poner un tubo para poder respirar. Dijo él que yo no voy a tener problema, que él piensa que voy a ser buena candidata para el tubo, ¿no? Tubo. Pero, o sea, diciendo que no iba a haber complicaciones con el tubo en la garganta, así. Anyways, what the heck? Hello? ¿Puché algo? Yep, I sure did. So, las voy a poner acá abajo porque la gente me mira a grabar y me da vergüenza. So, ¿qué más? Chequeó mi corazón, mis pulmones. Me explicó cómo es el proceso y no cómo me meten medicina o no sé qué por una vena. Y que por ahí me van a dar medicinas. Pero anyways, ya el sol ahorita está en una posición donde me está dando en la mera cara. Anyways, so ya me hizo sentir like bien, like no fui, ya cuando me dijeron, no, vas a venir y vas a hablar con el anesthesiologist, que le pregunté a la muchacha, ¿esa cita de qué es? Y ella me dijo, y como que me quisieron dar nervios. Dije, oh my god, que no me vaya a decir like, y el riesgo, hay riesgo que te puedan morir, que ya saben que siempre hay ese riesgo, y yo sé del riesgo, pero no lo quiero ir, like, ya sé que hay ese riesgo, pero no quiero que me digan, you know, like, but, yeah, ya también ya salió César, ya me mensajeó que ya está allá, so ya voy a ir por él a recogerlo, y a los niños, ya voy a irme para la house a acabar de hacer el caldo, porque dejé, a mí, en la mañana cuando me levanté, puse a cocer la cola, porque ya saben, la cola es la que más se dilata. Y so todavía le faltas, pero dije, ah, lo apagué, para ya nomás llegar y ponerlo a hervir otra vez, y le voy a echarle la carne y ya, lo demás, ya saben, lo demás casi no se dilata. Pero anyways, yes, girl, yes. Pero ya, yeah, eso fue. Hoy también me sacaron sangre, Irene. Yes, I'm injured. No, I'm just kidding. Pero ya, me sacaron sangre porque me tienen que hacer unos labs. Y no sé de qué, pero hey, que me hagan lo que me tengan que hacer para asegurarse que todo está bien, you know. Pero ya, yeah, so, eso fue lo que pasó. Nos vemos al ratito. Miren la rasguñadota que le metió Oreo a Sebastián. No la primera. Es como la
cuarta o quinta. A ver, let me see your mouth. Y es porque cuando está dormido así, va y lo apachurra. Mami, y le, así con la cara lo apachurra y lo muerde. Mami, y le digo que no haga eso, pero no entiende. I can't see. That's as far as I go, buddy. My arm can't bend anymore. Entonces, eso ahí atrás. Here's Papi. Hi, Papi. El Oreo ya sabe. Está esperando a César. No, ahí no pasó. No, no. Hello, ladies. Ya llegué a mi house. Ya estoy haciendo el caldo. Ay, no. Miren, y usé pedazos, o sea, elote entero. Así como, pues, elote. Y los corté por mitad. Aquí está la carne. ¿Se ve bueno o what? Acá tengo las calabazas. Esta bolsa de zanahoria que ya casi me la acabo, que he estado comiendo zanahorias. Estoy pensando que hubiera agarrado dos. Oh, well. No sé si vaya a caber todo. Ya no se ve mucho espacio. Todavía le voy a echar potato. No creo que mucho, pero no, no. ¿Qué tengo aquí? Ya. No. Sabré. Anyways, tenemos un cochinero. No les he dicho mentiras, un cochinero que mi mami empezó a ya empezó a llevar cosas a su storage de ella. Y empezó a sacar trastes y sabe cuánto. So hay un cochinero everywhere. Like, no les quiero empañar. You know what I mean. Pero ya. El chilito que hice ayer. El chile este de tomatillo que me sobró. Este lo vamos a usar con el caldo de res. I can see your foot. Bye. Ya, yeah, me gusta hacer tacos con la carne. So cool. Anyways, eso ya está muriendo de hambre, pero se va a meter a bañar en lo que está el caldo. So, ya. Yeah. Ya les enseño cuando esté mi delicioso caldo.